realizar ejercicios de manera regular, llevar a cabo una buena alimentación y realizar chequeos médicos periódicos ayuda a prevenir y controlar enfermedades. Bienvenidos a Salud Más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. Las varices son un indicador de circulación sanguínea deficiente y de escaso retorno venoso. Así, la sangre que no puede circular con fluidez por las venas y retornar desde los pies hacia el corazón con facilidad, se va acumulando en conductos dilatados y deformados que son denominados varices. De este modo, al no circular bien la sangre, los músculos ante un esfuerzo físico se ven limitados, porque la oxigenación no es la adecuada a causa de los problemas de irrigación, lo cual se traduce en menor rendimiento deportivo, que se percibe sobre todo en casos de varices severas. Varice quiere decir una vena enferma, sería una vena dilatada, una vena tortuosa. En realidad las varices es un síntoma de una enfermedad que es la insuficiencia venosa de miembros inferiores, es una insuficiencia circulatoria. ¿Esto qué es? Es la dificultad que tiene la sangre de volver del miembro inferior al corazón, o sea, de volver de las piernas al corazón. Para recordar, digamos, la sangre sale del corazón, se distribuye a través de las arterias por toda la economía, por todas las células, y vuelve por las venas. El retorno, digamos, en la parte superior del cuerpo, en hombros, miembros superiores, y cabeza y cuello, vuelve sin dificultad. Pero en la parte inferior, en el torso, en la parte inferior, en el miembro inferior, tiene que vencer la fuerza de gravedad. Entonces se produce una dificultad. El organismo está preparado para eso, tiene una serie de mecanismos, tiene músculos en las pantorrillas, una suela venosa, como una esponja venosa en la planta del pie. El mismo corazón tiene una parte, digamos, de su sístole, de su eyección, que favorece el retorno venoso. Pero hay una serie de elementos que dificultan. Entonces, la insuficiencia venosa es eso, la dificultad que tiene la sangre. Y en nuestro medio, por el tipo de vida, generalmente hay un efecto, un factor hereditario, digamos. El paciente generalmente tiene un antecedente familiar de enfermedad venosa. Y luego los elementos serían el sobrepeso, la vida sedentaria, la alimentación, la ropa ajustada, algunos tipos de tratamientos hormonales como anticonceptivos. Digamos, el tipo de vida, el hombre, el ser humano ahora está muchas horas sentado, muchas horas parado de pie y el organismo está preparado para moverse. Digamos, las venas funcionan por el movimiento, por el caminar. Cuando se realiza ejercicio físico, el corazón se vigoriza y se reactiva la circulación sanguínea del cuerpo. De allí, la importancia de practicar deportes o actividades que favorezcan la circulación de las piernas, evitando la aparición de varices. ¿Qué es lo que favorece, digamos, el retorno venoso? ¿Qué es lo que sería aconsejable para un paciente que tiene insuficiencia venosa? Los ejercicios que son de elongación y contracción muscular, que son rítmicos, que no tengan alto impacto. Lo más conveniente es caminar, la marcha, la caminata, un paso vivo, que no sea un paseo, pero que tampoco el paciente se agite. Eso favorece el retorno venoso, eso es muy bueno para el paciente que tiene insuficiencia venosa. La natación, el golf, bicicleta, yoga, gimnasia rítmica. Todas estas actividades físicas o deportes que hacen, que trabaje la pantorrilla en forma rítmica, o sea, se elonga y se contrae el músculo y eso hace que la sangre vaya para arriba. La planta del pie tiene como una esponja, como una suela venosa, que cuando uno camina y se produce la dorsiflexión, eso hace que se eyecta la sangre. Y en la natación tiene un doble factor. Primero, la elongación y la contracción. Y después el agua. El agua fría favorece la vasoconstricción. Y en el agua, el paciente cuando hace gimnasia acuática no tiene presión hidrostática, o sea, no hay presión de la columna sanguínea.
Si bien hay actividades como nadar, caminar o andar en bicicleta, que favorecen el retorno venoso y la circulación sanguínea, hay otros deportes de alto impacto, como el fútbol o el tenis, que pueden agravar las varices y perjudicar el rendimiento deportivo. Hay deportes o actividades físicas que sí no se aconsejan. No es que esta enfermedad vaya a producir las varices. O sea, el paciente tiene la enfermedad venosa y hay deportes que se lo pueden agravar. Las actividades de alto impacto, el step, el fútbol, todo lo que sean actividades de raqueta, tenis, squash, y que signifiquen como un golpe, como un golpe fuerte entre el pie y el piso. Entonces, el básquet, el vóley, el handball, todos esos son deportes que por el alto impacto dificultan el retorno venoso. Hay otros deportes que producen, que hacen que se produzcan situaciones de mucha, de situaciones muy incómodas, de flexiones o presiones en las piernas, como es el motociclismo, el piragua, equitación, que eso hace que por alpinismo, que esas posiciones dificultan. Y los deportes de contacto, los deportes que producen, pueden producir golpes. Entonces, el rugby, el hockey, artes marciales también son deportes que no es que no se aconsejen en el paciente, requieren cierta protección. Un paciente puede jugar al fútbol, pero se tiene que proteger las piernas, los tobillos, tiene que usar vendas. Un paciente puede hacer karate, o sea, no quiere decir que... Y otro ejercicio que es importante porque dificulta mucho el retorno venoso es el levantamiento de pesas. No el ejercicio con pesas, sino la competencia, porque eso genera un esfuerzo súbito, lo que se llama una maniobra de Valsalva, y eso disminuye o altera el retorno venoso. La prevención de las varices es especialmente importante cuando se tienen antecedentes familiares o existen factores de riesgo que pueden hacer sospechar su posible aparición. La alimentación saludable, evitar el uso de ropa ajustada y practicar ejercicio físico son algunas de las estrategias para la prevención de las varices. La actividad física es fundamental, caminar, bicicleta, ese tipo de actividad. Controlar el sobrepeso. Si se puede cortar el día y reposar a la siesta un rato, levantar las piernas, evitar los baños muy calientes, evitar la ropa muy ajustada, calzado cómodo, un calzado blando, en las mujeres que no tengan mucho taco. La dieta es importante, la dieta sana, la constipación favorece las varices, la ingesta de líquidos, el cuidado de la piel con el sol, protectores solares, siempre usar cremas hidratantes. En general, hacerse masaje un poco en la pierna. En general es un poco una vida sana, pero fundamentalmente realizar una actividad física, caminar y controlarse el peso. Se puede ayudar en algunos pacientes en invierno con medias de descanso, que eso favorece el retorno venoso.